A mis hermanos, bendiciones para todos. Espero que se encuentre todo bien. Vamos a seguir orando la oración de Carlos de Foucault, de una oración de entrega y abandono total de nuestras vidas. Creo que me están escuchando bien. Déjame saber por si acaso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias hermanos. Entremos en presencia de Dios con todo nuestro corazón. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Gracias Jesús por este momento. Un momentito más en tu presencia. Queremos entregar nuestros corazones, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Padre, reciba nuestros corazones delante de ti. Oremos la oración de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No te ofrezco nada más, Padre. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor que yo soy capaz. Porque deseo darme, tenerme en tus manos sin medidas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escríbele aquí, hermano, porque tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre. Es a Él a quien oramos. Es a Él a quien entregamos nuestro corazón. Es a Él que entregamos nuestras vidas, nuestro ser, todo lo que somos y tenemos. Bendito y alabado sea. Gracias, Padre. Gracias. Porque soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre. Y yo te bendigo, te adoro, te alabo, te exalto y te glorifico, Dios. Alabado sea Jesús, gloria, alabanza a ti. Gracias, mi Señor y mi Dios, te alabamos. Te alabamos, te bendecimos. Alabado sea el Señor, gloria, gloria, alabanza a ti. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas.
deseo darte, prenderme en tus manos sin medida, con infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Alabado sea Dios, gloria, gloria, alabanza a ti. Alabado sea Señor, gloria, alabanza por tu presencia. Todo mi ser te alaba, todo mi ser te bendice, Dios, gloria a Jesús. Alabado, alabado, alabado sea Jesús. Gloria, gloria, alabanza a ti. Mi alma te alaba y mi corazón te adora. Y todo mi ser te exalta, Dios. Alabado, alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. No te ofrezco nada más, Padre. No te ofrezco nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor que yo soy capaz, porque deseo darte, tenerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Alabado sea Señor, gloria, alabanza a Dios. Bendito y alabado sea Jesús. Gloria, gloria, alabanza. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre. Reciba nuestro corazón y nuestra entrega a ti de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón. Bendito y alabado, exalzado, engrandecido y glorificado sea. Gracias, Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, hermanos, para todos. Que Dios bendiga enormemente la vida de cada uno de ustedes. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.